Hola, buenas tardes con todos. No sé si me escuchan. Quiero primero verificar que estamos bien con la transmisión, con el audio que necesitamos. Hola, buenas tardes con todos. No sé si me escuchan. Quiero. Sí, creo que sí hay un buen retorno. Perfecto. Me dicen que sí, estamos perfectos, técnicamente listos para empezar. Buenas tardes con todos, buenas noches. Acá en Quito, Ecuador, estamos 6 de la tarde. Desde El Salvador, que nos van a conversar hoy un tema muy, muy, muy interesante y que primera vez vamos a topar en nuestros Facebook Lives. Están a las 5 de la tarde. Y Honduras, 5 de la tarde igualmente. Y Bolivia, nuestros compañeros de Bolivia, están 7 p.m. de la noche. Así que bienvenidos, bienvenidas a todos. Somos Fundación Deval con su programa prenatal, que estamos llegando el día de hoy para compartir un nuevo tema. Vamos a hablar hoy día de prematurez. Y cuando hablamos de prematurez, El Salvador quizás el país que más ha trabajado el tema. Nosotros desde Fundación Deval trabajamos en 4 países: El Salvador, Honduras, Bolivia y Ecuador. Y sin duda, El Salvador es el que más ha tomado el tema de prematurez. Y por ello hemos pedido que en esta ocasión nos pueda ayudar un experto de ese país. Y estamos hablando del doctor Alberto Bonilla. El doctor Alberto Bonilla es doctor en medicina con especialidad en salud pública y VIH. Tiene una amplia experiencia, 28 años de experiencia en atención primaria, principalmente con niñez y adolescencia. Estamos hablando de un especialista con muchísima experiencia en el campo de la salud pública. Y hoy día que vamos a hablar de prematurez, específicamente vamos a hablar de la prematurez, pero con este abordaje comunitario, ¿no? Ustedes saben que el programa prenatal lo que busca es formar mediadores y que esos mediadores puedan trabajar con la población meta, puedan trabajar con hombres y mujeres en edad reproductiva para justamente incidir en conocimientos, actitudes y prácticas saludables, ¿no? Para prevenir enfermedades y deficiencias. El día de hoy, la invitación es a que se queden a todo el live. Normalmente dura 1 hora entre la exposición que va a hacer el doctor, más luego las preguntas que ustedes puedan hacer. Entonces, desde ya les invito a presenciar la presentación del doctor, a incluir sus preguntas, y esas preguntas nosotros vamos a ir desplegándola una vez que acabe la presentación el doctor. Indicar que es muy importante que las personas que nos están viendo puedan concluir también de ver el live porque tienen la oportunidad de obtener un certificado por atender a este live. Y la manera de obtener ese certificado será contestando 3 preguntas que nosotros hagamos y que van a estar con un link. Va a haber un link acá que va a estar en esta transmisión, un link que va a estar fijado, una publicación fijada, que es decir, que está permanente. Ustedes aplastan en el link y tienen las 3 preguntas que vamos a hacer sobre el contenido del live de hoy. Las personas que contesten correctamente, hasta el 10 de julio. Ojo, hasta el 10 de julio nos llegan las respuestas, validamos que en efecto sean correctas las respuestas y las personas que han contestado correctamente tienen un certificado de participación. Las personas de El Salvador que contesten correctamente, además de tener el certificado, tienen un código donde ustedes van a tener un descuento especial para el curso diplomado. El curso diplomado normalmente tiene un costo de $200. Con este código especial va a tener un descuento de 130, va a valer $130. Es decir, en vez de valer $200, va a valer $130 a todas las personas que contesten correctamente las 3 preguntas del link fijado en esta transmisión. Así que vamos con la agenda de hoy. Vamos a tener la presentación del doctor primero durante estos más o menos aproximadamente 20, unos 25 minutos más o menos de su presentación. Y luego vamos a dar paso a las preguntas. Así que al doctor Carlos Bonilla queremos agradecerle enormemente porque es una persona muy ocupada y que tiene una presentación que a mí al menos me encantó. O sea, yo ya vi la presentación y les anticipo que está excelente. Así que doctor, el auditorio es suyo, la audiencia es suya. Tenemos muchos interesados, teníamos como 200 personas que se inscribieron, así que vamos a tener una audiencia súper rica, súper chévere, donde pueda usted desplegar todo su conocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Buenas tardes,
Buenas noches. Gracias por la oportunidad que me da la Fundación de Walt de poder compartir con ustedes este tema. Agradecerles este espacio para poder conversar sobre un tema de suma importancia desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista como ser humano, desde el punto de vista de la sociedad, de la familia, de la comunidad y del Estado. Espero poder desarrollar los objetivos que nos hemos propuesto, como es el hecho de conocer el significado de lo que es la prematurez, su impacto que tiene en la familia, en el entorno de su comunidad y de la prestación de los servicios como Ministerio de Salud. Sensibilizar a la población, a la familia, a la comunidad sobre los factores de riesgo que están alrededor del nacimiento de un niño prematuro, comprender lo que son las complicaciones que están alrededor de lo que es nacer con la prematurez y principalmente sensibilidad sobre la importancia que tiene el reconocimiento de los cuidados básicos alrededor del prematuro y principalmente cómo la familia, su cuidador, puede reconocer los signos de peligro. Doctor, si le está viendo las diapositivas. Pero no las puedo pasar. A ver, permítame, le comparto yo desde acá, no hay problema. ¿Me confirman ahí si le pueden ver? Sí, veo la primera lámina. Ya. Ya, ahí le puede ver la siguiente. Perfecto. La siguiente. Como les hacía el comentario, el significado que tiene el nacimiento de un niño prematuro, esa importancia desde el punto de vista de salud pública, la inversión que hace el Estado alrededor de lo que es el nacimiento de los niños prematuros y cómo esta inversión desde el punto de vista del recurso humano, de la infraestructura, de lo que está alrededor, de cómo poder entrenar al personal de salud en las diferentes habilidades y destrezas para que pueda brindar una calidad de prestación en los servicios, en la atención de los prematuros, y cómo todo el andamiaje de parte de los prestadores de servicios en los diferentes niveles puedan tener ese conocimiento oportuno, práctico, de cómo poder atender una amenaza de parto prematuro, cómo atender un parto prematuro, y todo lo que implica lo que es el seguimiento y la atención dentro del hospital y posteriormente este seguimiento ya en la comunidad por parte de la familia y los diferentes niveles de atención que son los que le brindan a este prematuro que pueda alcanzar un crecimiento y un desarrollo donde él pueda alcanzar sus máximas potencialidades de desarrollo. Siguiente. Algo importante que debemos de tener nosotros siempre en la atención de una mujer es el hecho de los factores que están asociados a la prematurez. Y esto es importante tenerlo en consideración porque muchos de estos factores no dependen del Ministerio de Salud o de los prestadores de servicios de salud, sino de otras instancias dentro del gobierno que son los que deben de realizar estos procesos para disminuir estos factores de riesgo. Así tenemos que los factores de riesgo asociados a la prematurez pueden ser psicosociales, antecedentes médicos y antecedentes propios de la mujer desde el punto de vista reproductivo. Dentro de estos antecedentes de riesgo para la prematurez psicosociales, tenemos nosotros el nivel bajo socioeconómico, violencia intrafamiliar, el uso de drogas lícitas o ilícitas, como el alcohol, como lo que es el uso de el cannabis, el uso de cocaína,
el uso del tabaquismo, factores asociados con la alimentación, tanto en la ganancia de esto, como es la obesidad, o en la disminución de esta alimentación que nos lleva a lo que es una desnutrición, que va acompañada casi siempre de un problema de deficiencia de micronutrientes, como es el hierro, que nos puede llevar a una anemia. O puede ser también este embarazo producto de una violación o de un embarazo que no ha sido deseado por haber tenido una buena consejería preconcepcional, o también todos estos factores que van asociados al estrés que puede desencadenar el propio embarazo, o también al estrés que puede desencadenar este embarazo en esta madre, que puede llevar en su entorno familiar, ya sea de una aceptación o de un rechazo, o de las implicaciones que tiene para la embarazada, dependiendo de su edad, si es una adolescente que estaba estudiando, lo que implica para ella poner en riesgo su proyecto de vida, ya sea en el hecho de dejar de estudiar o el hecho de lo que implica dentro de su entorno familiar el hecho de estar embarazada. Tenemos factores antecedentes médicos como la edad, que vemos que los extremos de la vida, la adolescente o la mujer arriba de 35 años, que son factores de riesgo asociados a que haya una amenaza de parto prematuro y el nacimiento de un prematuro. Enfermedades de base que la mujer tiene antes de salir embarazada, como lo que son los trastornos endocrinológicos, como la diabetes mellitus tipo 2, o trastornos de hipertensión, cardiopatías, nefropatías, que van relacionadas con antecedentes propios de ella, o de aquellas enfermedades que se puedan desencadenar ya en el embarazo, como son los trastornos hipertensivos del embarazo, o lo que es la diabetes gestacional. También factores asociados con infecciones, ya sean estos parásitos, virus, hongos o bacterias, y que pueden poner en riesgo el nacimiento de un niño prematuro. O infecciones de transmisión sexual, cualquiera de ellas, sífilis, gonorrea, no solo por la implicación de la amenaza, sino el riesgo que tiene de afectaciones propias en el niño. O antecedentes reproductivos, viendo cómo es, si es un embarazo múltiple, si hay antecedentes de aborto, si hay antecedentes de partos prematuros, y los periodos intergenésicos cortos, menores de un año, si hay problemas de desprendimiento de placenta, placenta previa, que nos pueden llevar a una restricción del crecimiento intrauterino de este niño. O muertes perinatales que están alrededor como antecedentes, que son factores asociados a la prematurez. Esto es importante tener en consideración porque si nosotros detectamos cualquiera de estos factores de riesgo oportunamente, podemos ofrecerle a esta señora, a esta nueva madre, todo lo que es la parte preconcepcional que permita, si existen estos factores de riesgo, poderla derivar a lo que es una consulta de alto riesgo productivo y ahí poder brindarle una atención que le permita a esta embarazada estar en las mejores condiciones para este embarazo. Y si ya está embarazada, pues buscar alternativas que le permitan viabilizar el embarazo, disminuyendo el riesgo de que sea un parto prematuro. Siguiente, por favor. Es importante comprender que este nuevo ser, este niño prematuro, por ser persona, por ser un humano, tiene derechos inherentes al. Y estos derechos fundamentales están consagrados en diferentes normativas, tanto a nivel internacional como en leyes nacionales, ya sea en leyes primarias o secundarias, o en convenios que el Estado ha adquirido a través de sus representantes. Así vemos que a nivel internacional, la primera normativa general es la Convención sobre los Derechos del Niño, el Objetivo General número 7, y los compromisos que el Estado adquirió a partir del 2000, como en la declaración de FOMILENIO, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tenía un periodo de 15 años, y lo que es a partir del 2015, el nuevo compromiso, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en la meta 3, que están relacionados con lo que es la mortalidad, y el compromiso que se tiene en disminuir estos riesgos negativos. Pero además, tenemos nosotros, siguiente por favor, lo que son en nuestra ley primaria, que es la Constitución de la República, en el artículo 1, que hace ver un derecho fundamental como es el derecho a la vida, las leyes secundarias, como a partir del tenemos la ley Nacer con Cariño, que entró en vigencia, y hace 8 días exactamente
ha entrado una nueva ley en vigencia, que es la ley Crecer Junto, en la cual está agrupado la atención que recibe nuestra niñez hasta la adolescencia. Esto es importante tenerlo en consideración porque hay un nuevo enfoque del marco jurídico nacional, y es el hecho de que incluye dentro de esta nueva ley el hecho de lo que es la primera infancia y lo que está relacionado alrededor de cómo debe de brindársele la atención. Entonces, esto es importante porque vemos el compromiso del Estado en el sentido de garantizar estos derechos fundamentales en nuestra niñez, incluyendo a todos los niños, independientemente de su estatus que tenga. Pero además, a nivel institucional, a nivel del Ministerio de Salud, hay una diversidad de leyes relacionadas con garantizar estos derechos del niño. Si nosotros vemos en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria del Ministerio, ahí vamos a encontrar toda una gama de normativas, de leyes, de reglamentos, de normas alrededor de la atención que están alrededor de nuestros niños. El prematuro como tal tiene sus propios lineamientos, tiene sus propios instrumentos que garantizan la atención de nuestros niños, tiene su propia cartilla de atención, tiene su propia gráfica de crecimiento, tiene un lineamiento especial donde desarrollan todas las actividades que van a estar alrededor de la atención que el niño prematuro debe de recibir. Además, se está incrementando lo que son los diferentes tamizajes para todos nuestros niños, lo que es el tamizaje metabólico, y esperamos que este año va a dejar de investigar una enfermedad como el hipotiroidismo congénito, y pasa a este nuevo tamizaje, va a poder investigar otras cuatro patologías, como es el hipotiroidismo, como es la enfermedad de Jarabe de Arce, como es la fibrosis quística, como es la fenilcitonuria y la hiperplasia suprarrenal congénita, que están ya en vigencia. Esto es importante porque se está ampliando este marco de tamizaje para nuestros niños y poder evidenciar, detectar oportunamente riesgos que estos niños pueden tener. Siguiente, por favor. ¿Por qué debemos de dar y la importancia que tiene este seguimiento? No nos olvidemos de que todo niño prematuro es fundamental nosotros poderlo clasificar. El concepto que nosotros manejamos de niño prematuro es todo niño menor de 37 semanas de gestación. Y esto nosotros lo tenemos que evidenciar por cualquiera de los tres mecanismos principales que se puede detectar esta edad gestacional, ya sea por la fecha de su última regla, ya sea por una inscripción temprana y una ultrasonografía temprana antes de las 20 semanas, o por la evaluación que hace el médico al momento de la atención del parto a través de la escala de Valar. Entonces, esto es importante porque ahí se determina con qué edad gestacional está naciendo nuestro niño y poder nosotros hacer una clasificación de este prematuro para cuestiones de valorar el riesgo que va a tener. Si lo clasificamos como un prematuro extremo, que es aquel que tiene menos de 28 semanas, o un muy prematuro que va de las 28 a las 32, o es un prematuro moderado que va de las 32 a las 34 semanas, o es un prematuro tardío que va de las 34 a las 36 semanas. Esto es importante por el hecho de que, por normativa, nosotros aquí en El Salvador tenemos de que todos nuestros prematuros que son menores de 34 semanas debe de ser referido para un hospital de tercer nivel. Y la mejor incubadora para el transporte es su mamá. Y cualquier establecimiento de salud que detecte una amenaza de parto prematuro, en el nivel local, en la unidad básica, se le debe de administrar esteroides a esta mamá. El esquema que ya está previamente estipulado en los lineamientos, que es usar la dexametasona. Y eso va en la referencia, va acompañada por personal de salud para hacer ese acompañamiento y la entrega que se le hace al hospital de segundo nivel. Y si las condiciones los permiten, si tiene menos de 34 semanas, esa madre debe de ser referida en las mejores condiciones hacia un hospital de tercer nivel, donde se cuenta con un recurso humano más capacitado, con mejores habilidades y destreza, y también con el equipo que se debe de brindar para la atención de este prematuro. Es de hacer mención que El Salvador está haciendo una fuerte inversión en cuanto a lo que es el equipamiento de nuestros hospitales, tanto de tercer nivel como de segundo nivel. Esa inversión es muy considerable lo que se está haciendo, por el hecho de que se quiere garantizar la prestación de los servicios, mejorar la calidad de la prestación,
mejorando también lo más importante, que es el recurso humano, mejorando sus habilidades de destreza. Están haciendo no solo la parte de diplomados, este año se ha desarrollado un diplomado con la Fundación de Wall, específicamente con lo que es el manejo del prematuro menor de 2000 gramos. Entonces, eso es importante en el sentido de que cómo tenemos las condiciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios. Pero también hay algo fundamental en este seguimiento, y es el hecho, el acompañamiento que debe de existir por parte de la familia desde el momento del nacimiento por parte de su madre dentro del establecimiento de salud, y todos los cuidadores, mamá, papá, que son los que van a estar directamente relacionados con una nueva estrategia que se está implementando en nuestras 28 maternidades, como es la estrategia de Madre Canguro. Esto es importante porque está habiendo ese contacto directo que les estimula al niño en su neurodesarrollo. Además, todo niño que va a ser egresado debe de recibir previamente un entrenamiento que le permita a la mamá poder reconocer y adquirir habilidades y destrezas para cómo va a hacer ese seguimiento que le va a brindar cuando él egrese del hospital. Es importante comprender que el nacimiento del prematuro, su edad gestacional, está directamente relacionado, siguiente por favor, está directamente relacionado con los factores de riesgo y las complicaciones que puede presentar este prematuro, que estas pueden ser complicaciones inmediatas o a largo plazo, que pueden afectar tanto su crecimiento como su neurodesarrollo. Siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones inmediatas podemos tener que, dependiendo de esta edad gestacional y en esa evaluación de costo-beneficio que se hace, no nos olvidemos que el prematuro está directamente relacionado a su edad gestacional con su morbimortalidad. Y así vemos que a menor edad gestacional, aunque el niño está formado pero no está desarrollado, va a haber necesidad de garantizarle la vida al niño. Y esto implica poderle administrar oxígeno. Y esto está directamente relacionado que pueden haber complicaciones a corto plazo, como es la inmadurez del pulmón, y nos puede llevar a un síndrome de estrés respiratorio o estar en mayor riesgo para adquirir infecciones, ya sea por los factores de riesgo que desencadenaron esa amenaza, ese parto prematuro, o por condiciones propias que el niño pueda tener por su inmadurez. Entonces, que pueden ser infecciones como neumonía, pueden ser problemas respiratorios, puede haber hemorragias interventriculares o la incapacidad para mantener su crecimiento corporal del niño. O no nos olvidemos que este niño puede tener también problemas a nivel gastrointestinal, problemas a nivel de persistencia de su ducto arterioso, o por el uso del oxígeno, tener complicaciones a nivel ocular, como es la retinopatía del prematuro. Siguiente, por favor. O por tener complicaciones un poquito más graves, que pueden tener secuelas a mediano o largo plazo, como puede ser a nivel de su neurodesarrollo, como es la parálisis cerebral infantil, o haber problemas en el drenaje de líquidos, como la hidrocefalia, o problemas auditivos, como es tener desde una disminución en su acusia, o problemas severos como de sordera, o secuelas como la broncodisplasia broncopulmonar, o cualquiera de los riesgos que pueden haber en su desarrollo, principalmente en el desarrollo motor, en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo socioafectivo, o el principal, que es el desarrollo en la parte cognitiva, o por el uso de oxígeno, llevarlo a diferentes grados de retinopatía, hasta la más grave, que es la ceguera, o quedar este niño con problemas de visión, de agudeza, y que nos puede llevar a nosotros de detectar oportunamente. He ahí la importancia que tiene el seguimiento que le vamos a dar a este niño, el detectar oportunamente cualquiera de estos impactos negativos que puede tener en el niño, y cómo va a ser la evolución o el seguimiento que se va a tener a lo largo de la vida de este niño prematuro. Siguiente, por favor. Todo niño prematuro que ya ha pasado la fase crítica, la fase aguda, y que ya está estabilizado y ya está en una etapa solo de lo que es ganancia de peso, todos nuestros niños que van a ser prematuros, que van a ser egresados del hospital, debe de egresarse con un peso igual o mayor a 2000 gramos.
Esto es importante porque la última semana, que ya se sabe que el niño va a ser egresado, al cuidador, a su madre, a su entorno familiar, se le brindan todo un andamiaje de consejerías relacionados principalmente a esa transición que va a tener nuestro prematuro de la parte hospitalaria a la parte comunitaria. Y ahí se le enseñan lo que son los cuidados básicos del recién nacido y cómo reconocer estos signos de peligro alrededor de ellos, además de toda la parte de documentos que va a llevar. Como les dije al inicio, el prematuro tiene su propia cartilla de seguimiento para el niño o niña prematuro con un peso inferior a los 2,000 gramos. Y allí, dentro de esa cartilla, va toda la información de los tamizajes que se le han realizado, la fecha en que se le realizó, los resultados del tamizaje y del seguimiento que va a tener con sus citas, con las diferentes especialidades que va a tener y para el hospital de referencia de su área geográfica de influencia. Y los controles de seguimiento que va a tener en el establecimiento de salud, que es el responsable del seguimiento que va a tener en el entorno comunitario. Siguiente, por favor. Además, otro documento importante que se le proporciona a la madre que va a llevar al establecimiento donde va a ser inscrito para su seguimiento es la hoja de historia clínico perinatal, en la cual lleva todos los antecedentes con que fue referido la parte de su embarazo, como principalmente lo que es la atención del parto que él recibió, los antecedentes que están alrededor de esa atención de parto y las acciones que se realizaron a la madre y al recién nacido. Pero además el prematuro va a llevar una hoja especial para todos los niños que han egresado con factores de riesgo. Siguiente, por favor. Que es en la cual se puede evidenciar toda la parte perinatal alrededor del niño, el peso con que nació, la edad que le aplicó el médico en su evaluación física que le hacen y pues determina a través de la escala de Valar la edad gestacional con que ha nacido. Toda la parte perinatal que da, pero principalmente al reverso de la hoja va todas las acciones, las intervenciones que se hicieron en las diferentes especialidades, además de todos los tamizajes y de las acciones que se realizaron, de los resultados de esas interconsultas y el seguimiento que se le va a brindar. Esto es importante porque todo prematuro que egresa de nuestras maternidades, de las áreas de neonatología, llevan 6 instrumento, de esta referencia, porque van destinadas a las diferentes especialidades y atenciones que va a recibir. Así lleva para el área de rehabilitación, a fisioterapia para el hospital de su área geográfica de influencia, otra referencia para lo que es el centro de audición y lenguaje, ya sea para la parte occidental, para la parte oriental o para la parte central, que ya están los diferentes centros de audición y lenguaje, la referencia para su ultrasonografía transfrontanglular, la referencia para lo que es la evaluación oftalmológica, dependiendo del resultado, la referencia para el centro de audición y lenguaje. Esto es importante mencionar, y es el hecho de que en el CRINA, o en el CRIO o en el CRIOR, que son los 3 lugares que están a nivel nacional, este niño prematuro, independientemente de la condición que pueda tener en su evaluación auditiva, él va a quedar en seguimiento cada 6 meses, si todo fuera bien, hasta la edad de 3 años con edad corregida, para poder determinar que no vaya a tener secuelas auditivas este niño. Y también la parte oftalmológica, hasta que es dado de alta por la parte de oftalmología. Y todo el seguimiento que va a tener en las diferentes especialidades o subespecialidades que se esté brindando el hospital de tercer nivel. Como ven, todo esto va encaminado a cómo poder garantizar este seguimiento y la importancia que tiene que la familia comprenda lo que significa el seguimiento que va a recibir y la importancia de la gestión que se hace a nivel local para garantizar que este niño prematuro pueda asistir oportunamente a estos seguimientos. Y esa es la parte de salud pública que está alrededor del nacimiento de los prematuros, por el hecho de que es un niño que va a tener una gran inversión social, una gran inversión en gestión para garantizar estas atenciones y poderle garantizar esa accesibilidad de los servicios. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la atención que recibe este neonato ya en la comunidad? Ya cuando
se da ese egreso de la parte hospitalaria y ya retorna a su entorno familiar. Es importante tener en consideración, siguiente por favor, el hecho de que debe de comprender la familia, el cuidador, que lo primero que debe de hacer, porque te tienen tres días por parte del establecimiento de salud, para hacer ya sea la visita domiciliar o ya hacer de que la madre consulte el establecimiento de salud. No nos olvidemos que todo egreso hospitalario que se hace de estos niños, hay una comunicación entre lo que es el hospital y el nivel local en el cual está informándole que va a egresar este niño prematuro para que sea previamente notificado al promotor de salud, que él, si hay promotor en su área geográfica de influencia, para que él tiene 24 horas, un día, para poder hacer una visita domiciliar a nuestro prematuro y poder verificar que la mamá está cumpliendo lo que son los cuidados básicos y ha comprendido la importancia de reconocer los signos de peligro. Además, poder garantizar por parte del compañero promotor de salud esa visita que debe de hacer al establecimiento de salud para la inscripción que se le debe de hacer a este niño prematuro. Y ahí poderle llenar su expediente clínico, poderle llenar su hoja de historia clínico perinatal. No nos olvidemos que hay dos cosas fundamentales en el prematuro, que toda la atención que va a recibir debe de ser con edad corregida. Y las vacunas se aplican con edad cronológica. Esto es importante porque esta edad corregida se le va a estar a él aplicando hasta la edad de 3 años. Y de ahí pasa a lo que es ya los lineamientos de un niño de término. Entonces, esta atención que se le brinda en el establecimiento de salud, se debe de garantizar derechos fundamentales en el niño. Derechos como verificar que haya recibido su vacuna, verificar que el niño esté recibiendo la parte de los micronutrientes que están alrededor en la prestación de los servicios, verificar que este niño tenga un nombre y que para nosotros legalmente el niño tiene nombre cuando ha sido registrado en el estado familiar de la alcaldía municipal que la familia ha determinado inscribirlo de esa alcaldía de su área geográfica de influencia. Entonces decimos que este niño tiene un nombre jurídicamente. Además, poderle verificar que cuenta con todo lo que es las referencias para los diferentes niveles, verificar si ya está la gestión de las citas que debe de tener. Y si no, nosotros poderle proporcionar la ayuda de cómo poder verificar que ya tenga estas citas previamente establecidas. Además, que comprenda la importancia de esos seguimientos que va a tener en el hospital del área geográfica de influencia y los controles que va a tener en el establecimiento de salud. Uno los va a llevar en un mes en el establecimiento de salud y otro los va a llevar en el hospital. Y algo importante, como estos niños han egresado con un peso superior a 2.000 gramos, estos niños se van a estar citando al establecimiento de salud cada semana hasta que alcance los 2.500 gramos. Y nosotros poder verificar principalmente cada semana lo que es el peso, que debe estar ganando por lo menos 20 gramos diarios, el perímetro cefálico y longitud que debe de tener. Entonces, y eso se deben de verificar a través, ploteándolo en las diferentes gráficas para evaluar el crecimiento del prematuro menor de 2.000 gramos. Entonces, como ven, todo este andamiaje está alrededor en esa prestación de servicio. Pero, ¿cuáles son las acciones que nuestro compañero promotor debe de realizar? Siguiente, por favor. Y es, como hacía ver, esa visita que debe de hacer en las primeras 24 horas. Verificar el conocimiento que tiene la madre en cuanto a la aplicación de los cuidados básicos y el reconocimiento de los signos de peligro. Pero además es el hecho de que él lo debe de registrar en sus instrumentos regulatorios de él, tenerlo en su hoja de vigilancia, tenerlo él que sabe que le va a hacer una visita en esas primeras, hasta que alcance los 2.000 gramos, estarlo visitando cada 72 horas y verificar cada mes el peso para ir evaluando la tendencia que va a tener este niño, verificar que el niño en ese momento que le está en la primera visita no tenga signos de peligro. Con un solo signo de peligro es suficiente para poder nosotros hacerle la referencia oportuna a este niño. Siguiente, por favor. Además,
debe de el compañero promotor verificar si esta madre egresó con el método de canguro. Él debe de evaluar cómo es la alimentación que le está brindando a través de la lactancia materna exclusiva. Está cumpliendo con los dos pilares fundamentales de la lactancia materna, que es si está teniendo una buena posición con los cuatro criterios que debe de reunir, si tiene una buena agarre y los cuatro criterios que debe de cumplir para verificar si la madre lo está haciendo adecuadamente y poderle orientar, asesorar en lo que es la lactancia materna. Además, debe él verificar cómo le está haciendo esos cuidados. Esto es importante tenerlo en consideración por el hecho de que él debe de orientar que la familia, su entorno más cercano, su mamá, su papá, esa familia, si es una familia nuclear, si es una familia de madre soltera, si está conviviendo solo con la madre, si está conviviendo solo con el padre, si convive solo con su compañero de vida, es una madre adolescente. Lo importante que tiene, no solo la atención que va a recibir el prematuro, sino además el apoyo que debe recibir la mamá. El apoyo psicológico, porque como hemos visto, que el estrés que desencadena ese nuevo ser en unas condiciones especiales que tiene este niño, hay que apoyarla emocionalmente a esa madre, principalmente si es una madre adolescente, ver si podemos contribuir a que ella encamine su proyecto de vida. Pero principalmente, la que sigue, por favor, que ella reconozca cuáles son los signos de peligro que están alrededor por parte de la familia. ¿Qué tanto la familia se ha preparado para el retorno de este neonato a su entorno familiar? ¿Qué tanto la familia se ha preparado para poder ambientar dónde va a vivir, dónde va a dormir este niño? Como vemos, el niño debe de tener un sueño reparador, un sueño, tenemos que este niño está sometido en estrés en el área del neonato y tenemos que buscarle condiciones que permitan que ese cuarto tenga una condición acogedora, que ese lugar donde el niño va a dormir sea de una superficie plana, rígida, pero cómoda. Y hay que ver las condiciones socioeconómicas que tiene esta familia para poderla orientar, cómo podemos reunir estas condiciones, que sea un ambiente cálido, cómodo, confortable. Y además debemos de verla nosotros, que sea una parte reparadora de este sueño. No nos olvidemos que el lenguaje que el niño tiene en el comportamiento recién nacido, el lenguaje que este niño prematuro va a utilizar para comunicación con su familia va a ser el llanto. Y la madre debe de reconocer ese tipo de llanto que tiene el niño. Si está llorando porque tiene hambre, está llorando porque se siente incómodo, porque está sucio, se ha defecado, se ha orinado, está llorando porque tiene deseo que lo acaricien, que lo apapachen, que lo abracen, o está llorando porque se siente mal. Entonces, ese tipo de llanto es lo que nos va a permitir a nosotros reconocer en qué condiciones está este niño. Hay que evaluar la limpieza y el baño que va a recibir este niño. ¿Cómo es la temperatura con que yo voy? ¿En qué lugar lo voy a bañar? Debe ser un lugar donde no haya corrientes de aire, principalmente, o sea, dentro de la casa. ¿Cómo yo me preparo para realizarle este aseo diario del niño? ¿Qué temperatura debe tener el agua? ¿Cómo lo voy a calcular que sea una temperatura adecuada? Que no esté ni muy fría ni muy caliente. ¿Me he preparado con todo lo que voy a utilizar para hacerle el aseo? ¿Cómo realizo esa limpieza que debe de ser cefalo caudal? Que inicio por su cara, inicio pues por su cabecita, por su parte occipital, limpiarle el cuello, limpiarle el tórax, sus miembros superiores, sus miembros inferiores, y dejar por último, ¿cómo le va a hacer ese aseo de sus genitales? Si es una niña, ¿qué características tiene sus genitales femeninos? Si es un aseo, si es un sexo masculino, ¿cómo le va a hacer la limpieza del prepucio? Debe de aprender a palparle el escroto, palparle los testículos, verificar el tamaño que estén descendidos, si no están descendidos, el tamaño que tienen los testículos, si no hay anormalidades en el escroto. Verificar cómo le va a realizar el aseo del ombligo, cómo debe de ser esa inspección, hay un mal olor, qué características tiene el color, no nos olvidemos que el color normal de un niño es rosadito, qué color tiene ese niño, está pálido, está cianótico, está marmóreo, verificar si hay mal olor en ese muñón umbilical,
hay secreción en el muñón umbilical, hay coloración en el fondo del muñón umbilical o en las paredes de la piel del muñón umbilical, porque esos son signos de peligro. Verificar la vestimenta que le vamos a poner a este niño prematuro. Nosotros somos un país tropical, tenemos que usar ropa de algodón, no ropa sintética, ropa que sea cómoda, que sea de colores pastel, dependiendo del sexo o la costumbre, o que tenga la familia. Entonces, todas esas condiciones nos van a permitir a nosotros poderle garantizar cuidado básico a este niño, la alimentación que está recibiendo. ¿Es lactancia materna exclusiva? ¿Cómo se la están verificando? ¿O está con madre, está con el método canguro? ¿Quiénes lo están practicando? ¿La mamá, el papá, un hermano? ¿Sí lo está haciendo bien? Todas esas son condiciones que le van a permitir este ambiente de calidez, de confort, de esa integración de ese nuevo ser a ese núcleo familiar. Pero además, otra cuestión de suma importancia es el hecho de que debe de reconocer, la siguiente, por favor, los signos de peligro que están alrededor de este prematuro. ¿En qué condiciones egresó? ¿Tenía ya condiciones de base este niño cuando egresó? ¿Tenía una broncodisplasia? ¿Nació con secuelas? ¿Cómo fueron las evaluaciones cardiovasculares? ¿Tenía malformaciones este prematuro? ¿Tiene malformaciones? ¿Ya? ¿A dónde está en control? Entonces es importante reconocer los signos de peligro de apariencia. O sea, ¿cómo yo veo a este niño? ¿Lo veo rosado? ¿Lo veo cambios de coloración? ¿Cómo lo veo? ¿Lo veo inquieto? ¿Lo veo irritable? ¿Lo veo activo? ¿Qué tipo de llanto tiene este niño? ¿Es un llanto fuerte? ¿Es un llanto sostenido? ¿O es un llanto débil? ¿Cómo respira el niño? No nos olvidemos que la respiración del neonato es una respiración tóraco-abdominal. Y tenemos que verificar si hay necesidad en esa respiración de músculos accesorios, que nosotros conocemos como tiraje. ¿Se le están sumiendo las costillitas al niño? ¿Debajo de las costillas? ¿Dentro de las costillas? ¿Sobre la clavícula? ¿O tiene dificultad que es tan severa como está respirando a nivel de la nariz con el aleteo nasal, que son condiciones graves para el niño? Entonces, ver si el niño está vomitando, con qué frecuencia lo hace, con qué cantidad, es abundante o simplemente es un vómito de regurgitación que tiene. También debemos de verificar si la mamá puede tomarle la temperatura y verificar si el niño está con hipotermia, o sea, si está heladito el niño con una temperatura inferior a los 36.5, es un niño que está calientito o con fiebre con una temperatura superior a 37.5. Siguiente, por favor. O es un prematurito de, a la hora de alimentarlo, tiene una buena succión, es una succión débil, rechaza el seno materno. El tipo de llanto que tiene el niño, cómo está defecando el niño. No nos olvidemos que el número de evacuaciones que tiene un niño prematuro generalmente casi siempre defeca después que se alimenta. Quiere decir que este niño va a estar defecando 8 o 10 veces y para él va a ser normal. Pero hay que ver qué característica está defecando. ¿Es mayor de lo que hace costumbremente o es que está haciendo con otra sustancia? Es la coloración, el olor que puede tener, o verificar algo importante que nosotros lo tenemos en nuestros lineamientos, en la atención tanto del prematuro como en los lineamientos para el niño de término, y es el hecho que todo nuestro personal de salud, no importa el nivel, si es nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, hay una condición que dice si la mamá lo ve bien. O sea, eso parece subjetivo, pero es de suma importancia, porque si la mamá nos llega diciendo que el niño lo ve mal, es para nosotros un signo de peligro grave que debe de buscar la ayuda de la mamá. Si ella dice que el niño lo ve mal, nosotros estamos en el deber de brindarle toda la prestación de evaluar muy minuciosamente a este niño y verificar que no exista condiciones. Y si nosotros vemos que este niño, por factores sociales de accesibilidad, factores sociales de educativos de parte de la madre, económico o de violencia social, nosotros tenemos que referirlo al hospital de segundo nivel para que le hagan una evaluación mucho más compleja, mucho más
integral para verificar que este niño no vaya a tener condiciones que pongan en riesgo su salud o complicaciones de las enfermedades que puedan ser como secuelas que pueda tener de su prematurez. Como bien, hablar del tema de prematuro es apasionante, es complejo, es integral, es un problema de salud pública, es un problema que atañe y que puede tener factores de riesgo inminentes al niño, factores de la inversión que se hace desde el punto de vista de salud pública, el compromiso de parte de la familia, porque es una inversión grande de parte de la familia en cuanto al tiempo, el amor que le va a dedicar por las diferentes gestiones que se hacen, de las diferentes atenciones que va a recibir en los diferentes niveles, el tiempo que va a estar invirtiendo, el compromiso de la familia, es ahí la importancia del apoyo emocional que se le debe de brindar a su entorno familiar. Nosotros como Ministerio de Salud en todos nuestros niveles siempre va aparejado esa atención que se le brinda a su entorno familiar, refiriéndoles a una atención psicológica, ya sea la mamá, al papá o terapias grupales, y los grupos de apoyo que están alrededor de la familia para garantizar ese bienestar mental que debe de tener y verificar si hay proyectos de vida y cómo contribuir para que continúe esta madre en su desarrollo de ese proyecto de vida. Como vemos, hablar del tema de prematuro es importante reconocer que es un problema de salud pública. Segundo, el compromiso de parte de la familia, el compromiso de parte del Estado, y en ese sentido hay una concordancia, hay una inversión fuerte de parte del gobierno de la República, especialmente el despacho de la primera dama, en el sentido de ese involucramiento directo que está teniendo en garantizar estos derechos del niño. La fuerte inversión que se está haciendo en infraestructura, en equipamiento, en capacitar de habilidades de destreza a nuestros recursos. Se están formando nuevos profesionales en el área de poder hacer ultra de cadera, el tamizaje cardíaco, la fuerte inversión que se ha hecho en poder proveer de equipos a las 28 maternidades. Se están entrenando a recursos ya para también volverlos accesibles a nivel de las unidades especializadas de primer nivel, con recursos que pueda tomar ultrasonografías transfrontinolares, la inversión fuerte que está haciendo en el laboratorio de tamizaje para poder aumentar los tamizajes de las otras enfermedades que van a comenzar a poder tamizar este año, la inversión que se está haciendo en la formación de recursos en poder hacer ultra de cadera y que ya la estamos realizando en algunos hospitales, y ahora que se nos está acompañando otras instituciones de la parte de rehabilitación, como es el Instituto de Rehabilitación, el IRRI, que está involucrado directamente con todas sus dependencias. Esto para que vean todo lo que se está haciendo en El Salvador y el compromiso fuerte que existe de todas las instancias, principalmente nuestras autoridades, en el sentido de poder garantizar estos derechos fundamentales que están consagrados en las diferentes normativas primarias, secundarias y por parte de lo que es el Ministerio de Salud. Agradezco este espacio para poder compartir cuál es la experiencia de El Salvador. Agradezco la oportunidad a la Fundación de Igual, y queda abierto el espacio para sus preguntas y comentarios de parte de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor, al doctor Carlos Bonilla. Una excelente presentación. Hay excelentes comentarios, le cuento, doctor. Hemos tenido más o menos entre 140 y 150 personas viendo. Y la buena noticia es que ha habido bastante estabilidad. Es decir, la gente se ha enganchado con su exposición. Hay un genuino interés con toda la información que nos ha dado, muy didáctica, muy fácil de entender, a pesar de la complejidad del tema y del elevado nivel técnico que tiene la temática. Dado eso, tenemos algunas preguntas. Yo digo, vamos inmediatamente a las preguntas. Dado este interés, tenemos algunas preguntas de diferentes países, de los 4 países donde estamos trabajando. La primera pregunta dice, ¿cómo se puede prevenir un nacimiento prematuro? Si bien usted compartió algunos datos, incluso nos dio algunas pautas, ¿no? Pero yo no sé si, tal vez aterrizando nuevamente a lo comunitario, algo que puede ser interesante también entender es, ¿qué más se puede hacer más allá de los promotores comunitarios? ¿Qué se puede hacer con las comunidades, directamente con la población, para un poco trabajar, sensibilizar este tema de los nacimientos prematuros y la prevención de nacimientos prematuros? Bien,
Esta pregunta es muy importante porque permite hablar un poquito más del tema. Y es el hecho de que, lastimosamente, nuestra cultura latinoamericana, y es el hecho de que muy pocas veces planificamos un embarazo. Y muy pocas veces nosotros buscamos asesoría que nos permita ver en qué condiciones estoy yo como madre, como mujer, para poder verificar si tengo las condiciones ideales para embarazarme. Esa sería poder investigar factores de riesgos inherentes a la mujer, ¿ya? Pero generalmente nuestra población busca la ayuda cuando ya está embarazada. Y algo importante es el tema de salud sexual y reproductiva. ¿Qué tanto nuestra población reconoce los derechos de salud sexual y reproductiva? Y allí es de suma importancia ciertos mitos o tabú o condicionantes sociales que limitan el acceso al tema de salud sexual y reproductiva. Tenemos todavía mucha dificultad de poder hablar desde un punto de vista en una forma horizontal desde la niñez temas de salud sexual y reproductiva. En esta nueva ley que hace exactamente 8 días se ha aprobado en nuestra legislación, la ley Crecer Juntos, donde involucra lo que es niñez y adolescencia, el tema de salud sexual y reproductiva es un tema que no solo es responsabilidad del Estado con los diferentes órganos que lo constituyen, y no nos olvidemos que el Estado lo constituimos nosotros como personas. Y le da una preponderancia fundamental en este tema a la familia. Perfecto. Entonces, la parte cultural es clave. Nada que hacer, o sea... Ese es fundamental. Y esta legislación lo está haciéndole ver, mire, usted, papá y mamá, es fundamental que usted oriente, aconseje oportunamente a nuestros hijos sobre un tema fundamental, sobre lo que es la sexualidad, el inicio de relaciones sexuales, porque la edad de salir embarazada es un factor de riesgo. En nuestro país, el mantener relaciones sexuales con un hombre o mujer antes de los 18 años está penado y no son delitos escarcelables. Lo que va a variar es el tiempo que va a estar en prisión, que va a estar privado de libertad. Así se tipifica el delito, porque si se mantiene relaciones o si sale embarazada antes de los 15 años, se tipifica nuestro código penal como una violación. Y si se da entre los 15 y los 18 años, se tipifica como un estupro. Pero todo lo que varía es el tiempo de que va a estar privado de libertad. ¿Y además, si es entre adolescentes, doctor, entre dos personas menores de 18 años, por ejemplo? También está tipificado en la normativa de la responsabilidad que tiene la familia. Ya. La familia. Y algo importante en esto de que en nuestra legislación, cualquiera, está el deber como personal de salud de poner la denuncia en la institución que vela por los derechos del niño, ¿ya? Y es en el caso, en la nueva normativa, como es el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que se va a denominar CONAPINA. Ellos van a ser los responsables de garantizar estos derechos del niño, tanto desde el punto de vista administrativo, el asesoramiento, como desde el punto de vista punitivo, que se va a dar por las diferentes instancias que van a velar por esos derechos de la niñez y adolescencia. Perfecto. Doctor, si le puedo pedir de favor que pueda un poco abreviar sus respuestas, porque hay bastantes preguntas y quisiera que todos puedan tener una respuesta suya, muy amable. ¿Cuánto tiempo tarda un bebé prematuro en subir de peso? Algo se revisamos y vimos el seguimiento y demás. ¿Existe un tiempo específico? Lo importante que es con qué edad esta nacional nació. Ya. Ese es importantísimo. Ya, porque el niño prematuro debe estar ganando mínimamente 20 gramos diarios. Ok. 20 gramos diarios. Y ese es el seguimiento que se le da cada 7 días. O sea que mínimo que debe de ganar cada semana son 140 gramos. Y ahí la importancia de la técnica por parte del personal de salud en cuanto al peso que debe de tener ese niño, porque los gramos cuentan en esta. Perfecto. De acuerdo, está claro.
La siguiente pregunta, doctor, nos preguntan, ¿las vacunas dependen del precio de nacimiento? ¿Hay alguna correlación entre...? Totalmente de acuerdo. Va, es el hecho de que todas las vacunas se aplican de acuerdo a su edad cronológica. En el nacimiento del niño prematuro, antes de ingresar del hospital, debe de salir con la vacuna de hepatitis B, en la primera dosis. No se le administra la BCG porque se administra hasta que alcanza los 2.500 gramos. Significa que si el niño ha egresado con 2.000 gramos y ahí el seguimiento que se le da cada semana hasta que alcanza los 2.500 gramos. Entonces quiere decir que si nació con 2.000 gramos, si lo egresó con 2.000 gramos y está ganando el mínimo de peso que son 140 gramos, significa que este niño lo vamos a estar dándole un seguimiento cada semana en promedio como un mes hasta que alcanza los 2.500 gramos donde se aplica la BCG y luego cada dos meses según el esquema nacional de vacuna. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Qué secuelas existen para la madre de un parto prematuro? Hemos hablado muchísimo del bebé, pero tal vez aquí, desde el punto de vista de la madre, me imagino que una de esas, por supuesto, es una consecuencia psicológica, ¿no? Pero no sé si... Totalmente de acuerdo. No nos olvidemos que el embarazo, solo el embarazo per se, genera un estrés. Uh-huh. ¿Sí? Porque había que ver en qué condiciones la mamá salió embarazada. ¿Qué edad tiene la madre? ¿Sí? Entonces, si el hecho de haber tenido un niño prematuro, la condiciona que el siguiente embarazo puede ser prematuro. Pero además también tiene que ver el periodo intergenésico que está saliendo embarazada. Por eso es importante el hecho de que en la consejería que se le brinda a la madre de este niño prematuro, es el hecho de que ella debe esperar por lo menos dos, tres años, para poder tener otro embarazo, y dependiendo de la edad también. Perfecto. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, y gracias por su paciencia y generosidad por compartir todos estos conocimientos. ¿La edad paterna avanzada es un factor de riesgo para prematurez del futuro neonato? Eso nos preguntan ahora un poco. Ahora nos preguntamos al padre. Así como afecta, hemos dicho que toda mamá arriba de 35 años es un factor de riesgo, también para los hombres ahorita ya está evidenciado que los problemas de infertilidad para la mamá, está viendo la edad del hombre incide mucho, ¿ya? Y entre más edad es el hombre, mayor es el factor de riesgo de infertilidad o de malformaciones asociadas a él como hombre. Hay más de un 20, 30% que están directamente relacionados al hombre. De acuerdo. No solo la mujer la que está investigando, también al hombre. Y es parte de la... Es, ¿no? Siempre se había pensado siempre en la mujer y cada vez hay más evidencia sobre el hombre, ¿no? Sobre lo que incide en su nutrición, su edad, etcétera, ¿no? O sea, todo el estilo de vida del hombre, cómo incide. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cada cuánto se debe evaluar o dar cita a los recién nacidos prematuros en la comunidad? Bueno, algo de esto sí nos mencionó el seguimiento, ¿no? Sí, aquí hay dos cosas fundamentales. Por lineamientos, el prematuro tiene que estar siendo visto en el establecimiento de salud cada mes, en la parte preventiva, porque en la parte de la subespecialidad es el subespecialista el que está determinando cada cuánto lo va a ver, y eso va a depender, por ejemplo, en la parte oftalmológica. Este niño egresó con un ROC 2, entonces, y el oftalmólogo le deja a los 8 días máximo, y si está un ROC 3, a los 8 días, y ahí es importante porque... Eso para el prematuro, la parte oftalmológica es fundamental por el hecho de que todo niño que tiene ROC 3, y llega a la evaluación a la siguiente semana, continúa o ha avanzado, ese niño queda ingresado y en menos de 24 horas ese niño está siendo intervenido quirúrgicamente. Esa parte es fundamental, el garantizar el seguimiento por parte del equipo de salud, llámese promotor, llámese talento de salud. Y tenemos que garantizarle como establecimiento de salud esa accesibilidad y ver en qué condiciones, porque si la mamá nos manifiesta, mire, yo no lo voy a llevar porque no tengo transporte, nosotros le proporcionamos, todos los niveles estamos involucrados en garantizarle esa accesibilidad a esa atención. Entonces, eso es lo fundamental, poderlos tener nosotros identificados, darle ese seguimiento. Déjeme comentarle de que ya este año se ha implementado el hecho de que el expediente es, en la atención es electrónico, es digital. Pero en la parte de prematuro, que es un poquito,
ya está trabajando para que va a existir todo un link específico para todo el seguimiento del prematuro y todos los tamizajes. El médico tratante, no importa si es de primero, segundo o tercer nivel, él va a tener acceso a esa plataforma y poder evaluar todo el seguimiento que ha tenido el prematuro. Perfecto. De acuerdo, doctor. Vamos con la última pregunta. Nuevamente, gracias por su generosidad y por la... Yo creo que sobre todo ha sido muy claro en todas sus explicaciones. Esta última pregunta nos dice, ¿cuáles serían los factores asociados a la prematurez más preponderantes? Y yo no sé si existen estudios en El Salvador que nos permitan indicar cuáles son los factores asociados a la prematurez más se repiten o que son predominantes en el caso de El Salvador. Sí, hay estudios que he hecho en hospitales de tercer nivel, hay estudios cortos que se han realizado, y en la parte de prematurez es una combinación. Hay factores fundamentales, va a depender de antecedentes que tenga la mamá. La edad es fundamental. En la parte social, en la parte es el estrés que se genera el embarazo, en las condiciones de relación familiar que tiene esta embarazada. ¿Es adolescente? Si es adolescente, significa que si ella está acompañada, no puede estar casada, porque aquí en El Salvador ningún notario lo va a casar, porque es penado. Entonces, el convivir con ella adolescente, convivir con su compañero de vida, él es el agresor. Entonces, ya de ahí acabamos de terminar un pequeño estudio y casi una de tres embarazadas menor de 15 años convive con su agresor. Y hay otra cuestión también, casi una de tres embarazadas, déjeme decirle, que convive solo con su mamá. ¿Qué significa eso? Que es una mamá que es madre soltera. Y se ha repetido el ciclo de la adolescente que es madre soltera. Entonces, tenemos que ver ahí la importancia de cómo rompemos ese ciclo para que no pierda el proyecto de vida que tiene la adolescente. Si estaba estudiando, para que continúe estudiando. Ya nuestra normativa educativa ve encaminada que la adolescente embarazada continúa con sus estudios normal como cualquier otra adolescente. Correcto. De acuerdo, doctor. Nuevamente agradecerle muchísimo. Creo que ha sido un tiempo, justo hemos cumplido ahorita una hora. Como le digo, hemos tenido una excelente participación. Tal vez es uno de los lives que más personas hemos tenido conectadas. O sea, normalmente sabemos tener entre 80 a 100, ahorita 140 llegamos a tener. Es una muy buena receptividad. Y además que el tema no lo habíamos topado y nos llegaron comentarios muy interesados de decir, bueno, qué bueno que lo están abordando, porque varias de nuestras personas que están como audiencia tenían esa expectativa y tenían este interés de esta temática. Agradecerle por toda su paciencia, por su excelente explicación. Ha sido el doctor Carlos Bonilla de El Salvador, que nos ha explicado absolutamente todo lo que tiene que ver con prematurez y su abordaje a nivel comunitario. Así que buenas noches con todos. Recuerden que está fijado las preguntas, porque aquí el doctor nos dio todas las explicaciones del caso para contestar tranquilamente las preguntas que estamos planteando, para que tengan un certificado de asistencia. Agradecerle mucho a usted, doctor, al Ministerio de Salud Pública del Salvador, que está haciendo un grandioso trabajo, y estamos siempre a las órdenes como Fundación Deval a nivel del Salvador, a nivel de la Fundación Deval Internacional, con mucho gusto, siempre con los brazos abiertos y encantados de colaborar. Bueno, no me resta más que agradecerle a la Fundación esta oportunidad y este espacio para poder contribuir en cuanto a poder socializar, poder dar más que comprenda la familia la importancia que tiene un embarazo y las consecuencias que puede tener un embarazo precoz en el entorno familiar, en el entorno individual de ese niño, como en el entorno social que se tiene en las comunidades. El involucramiento de las comunidades es fundamental, el involucramiento de la familia es trascendental para la atención y el seguimiento que va a tener este prematuro en su crecimiento, principalmente en su neurodesarrollo, que alcance todas las potencialidades para las cuales el niño ha nacido. Nuevamente agradezco. Una feliz noche. Encantados, más bien nosotros felices, y esto queda grabado, doctor, así que
Queda grabada su gran explicación aquí. Va a también estar en nuestro canal de YouTube para que se lo pueda compartir. Mientras más, mejor. Así que buenas noches y muchas gracias. Buenas noches.